quien sí sabía de ello, que la presentación de armas se hace al soberano, al general en jefe y a la bandera. Bueno, pues aquí se hizo la presentación de armas a la Junta General Soberana y al general en jefe, que era el marqués de Santa Cruz de Marcenado. En otras ocasiones no es propio realizar este tipo de maniobra. Ahora vamos a ir a la sala contigua, que era por donde se entraba antes en esta sala. Se entraba por esa puerta que está tapiada y había el vestíbulo, que es donde están puestas las placas que hace un siglo, dos placas que se pusieron, y este año hay una nueva placa puesta por el Ayuntamiento de Oviedo. Lo que pasa es que está de forma provisional porque se van a modificar para ponerlas todas juntas en el futuro, ¿no? Y posteriormente vamos a salir a la corrala del obispo, donde van a estar formada la banda de gaiteros y la formación militar. Y esta formación militar va a efectuar unas salvas de disparos en honor de los soldados de todos los ejércitos contendientes fallecidos en la Guerra de la Independencia. En concreto, van a hacer tres salvas, aunque hubo soldados de otros países. Tres salvas en honor de los españoles, de los franceses y de los ingleses. Banderas, variación, derecha, marche. De frente, marche. Ropa, derecha, izquierda, marche. De frente, marche. Y izquierda. Variación, izquierda. Den las órdenes. Vamos a hacer una salva en honor de todos los caídos en la guerra como consecuencia de la invasión de Napoleón y de la declaración que tuvo lugar hace hoy 200 años. Queremos hacer honor a todos los caídos, españoles, militares, civiles, ingleses, franceses, polacos, austríacos, todos los que cayeron en aquella contienda. Adelante. Descansen sobre las armas. Envainen, vallo, zeta.
vénganse para cargar armas. ¡Carguen! ¡Para hacer fuego! ¡Apunten! ¡Fuego!